¡Hola, Prioles! Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si no me conoces, yo me presento, mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo donde pone suscribirse, ahí, tú te suscribes y luego le das a la campanita, te saldrá todas las personas, tú le das a todas, porque si no YouTube no te avisa, no, de esto nada. Y si no, aquí hay una fotito, donde así Rosita, muy mona ella, tú le das a esa fotito y ya directamente te sale suscribirte. Y tú te suscribes y formas parte de esta bonita familia. Venga, date prisa que comienza el vídeo. Bueno, primores, ¿qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo un haul variado. Aunque en el título veáis primor, porque es lo que más tengo, es de primor y lo voy a dejar para el final, pero es un haul un poquito variadito, ¿vale? El labial que hoy traigo es este chiquitín de la marca MAC, es de alta gama, es el Russian Red. Me encanta, es un labial muy bonito, pero traspasa, no es fijo. Y bueno, pues claro, antes cuando no llevaba mascarilla me lo ponía bastante, aunque chiquitín. Estos labiales de MAC, el tamaño normal, vale unos 20 euros y este chiquitín vale 10. Y entonces tengo varios chiquitines, pues oye, porque los pruebas. Si no te gusta el color, pones lo mismo, gástate 10 euros que 20 euros, ¿vale? Porque por ejemplo, tengo el Ruby Wood, el famoso Ruby Wood, que a mí pues me va fatal. Me gasté 20 euros en él y no hay manera de que ese labial me quede en condiciones. Sin embargo, este es una preciosidad. Os tengo que hablar de mi labial en rojo, que tengo unos cuantos. Bueno, pues vamos a lo que hemos venido, que a las compritas, Pepita, que te dispersas y ya sabes que te vas. Lo primero que quiero enseñar es un haul chiquitín, a Kiko. El otro día pasé por una tienda Kiko y yo pasaba de largo, ¿eh? Yo decía, tú pasa de largo. Pero cuando ya estaba terminando de pasar el escaparate, me giré y vi las sombras, los lasting, y digo, uy, ahí hay una sombra que yo no tengo, y allá que me voy para adentro para los lasting, efectivamente. Le digo a la chica, digo, oye, ¿hay sombras nuevas de las long lasting? Dice, sí, hay varias. Y va la chica, ella muy amable, y me enseña estas dos. Y pues, claro, yo me iba a salir sin la tienda así. Pues no, yo no me podía salir de la tienda sin estas dos maravillas. Esta es la número 59, es azul. Tienen nombre, ¿vale? Tienen nombre. Luego, cuando edite, buscaré el nombre y os lo pondré por aquí. Mirad. Mirad qué azul más bonito tiene. Es un poquito satinado. Bueno, las long lasting todas son satinadas, las cosas como son. Y bueno, o sea, es que vosotros veis esto, es que es preciosa. Preciosa, y tiene, ya os digo, tiene nombre y luego lo buscaré. Y me enseñó esta ya, bueno, ya cuando me enseñó esta dije, uy, esta también para mí. Mirad qué verde agua más bonita, un verde agua preciosa, a mí me súper encanta, los verdes agua me súper encanta. Y bueno, pues habían traído estas dos nuevas y se vinieron conmigo, cómo no. Y la chica estaba maquillada y me dice, ¿tienes esta que tengo yo puesta? Me la quedo mirando y digo, sí, es la número 46. Y se quedó la chica y dice, hostia, pues sí, sí que te gustan. Digo, me súper encantan. Digo, tengo, y digo, he entrado porque he visto estas dos. Entonces me dijo que estas, bueno, todas son waterproof, pero que estas se ve que cuesta un poquito más de quitar. Y entonces me recomendó que me comprara este bifásico, es un bifásico, un desmaquillante bifásico, que es para el maquillaje waterproof. ¿Vale? Tiene 125 mililitros y todo, o sea, tanto las sombras long lasting como el bifásico, tienen un precio de 6,99. Un poquito carito el bifásico, ¿eh? 6,99, pero bueno, ya que se lo había pedido, no le iba a decir que no a la muchacha. Es para ojos y labios. En el Mercadona hay uno más barato. Pero bueno, que es igual, ya lo tengo, es un bote para viaje, está bastante bien. Y me compré estas dos LOL Lasting nuevas
y el desmaquillante. Eso fue lo que compré en Kiko. Vale, ¿qué más? El otro día, hace unos días, me fui con mi hija de paseo antes de que nos volvieran a encerrar, porque nos han vuelto a cerrar. Y me fui a Barcelona Centro de paseo con mi hija y fui a una tienda NYX. Fui sobre todo a buscar mi brocha para base de maquillaje. Tiene nombre, ahora no me acuerdo, luego lo pongo por aquí. Esta brocha, o sea, la recomienda mucho Ratulina, ¿vale? Del canal de Ratulina. Y yo me compré una y la tengo. Ahora entiendo por qué la recomienda tanto. Esto es una pasada. Maquilla muchísimo. Yo también os la recomiendo. Incluso alguna primor por Instagram, por privado, me ha pedido una recomendación de brochas y le he recomendado esta. O sea, es buenísima, me súper encanta, es tupidita, suave, es que es muy suave, luego está un poquito biselada aquí, te la pasas por donde tú quieres, por la ojera, por la nariz, ya tengo una y me he comprado esta porque mientras lavo la otra cuando me maquillo, pues claro, a veces como es tan tupida, pues no se seca y me quedo sin brocha, pues no, yo tengo dos, de quita y pom, como la ropa, de quita y pom. Pues nada, me he comprado otra. El precio son 15,90. Ya sé que es un poquito cariñosa, pero es que de verdad que lo merece. Mirad, yo tengo muchísimas brochas, yo tengo una caja llena de brochas. Tengo varias de base. Tengo de las Maiko, que son muy buenas, y tengo la de base. Tengo una de Urban Decay. O sea, que tengo brochas low cost y brochas de alta gama, pero como esta ninguna. Os la recomiendo muy y mucho. Y bueno, ya me paré ahí a mirar un par de cositas. Para mí NYX, empezó siendo una marca low cost, pero de low cost le queda bien poquito, bien poquito. Paletas a 20 y a 30 euros, pues oye, ¿qué queréis que os diga, no? Pues no. Pero bueno, han sacado unos lápices, unos airliners nuevos, y son colores pasteles, amarillo, rosa, azul, verde, todo colores pasteles. A mí los colores pasteles de verdad que me gustan muchísimo. Son tan dulces, son tan tiernos esos colores. Pues bueno, me cogí este lápiz, solo me cogí uno, es azul muy clarito, no es blanco, es azul muy clarito. Me lo he cogido para la línea de agua. O sea, en vez de ponérmelo, ¿sabéis que yo uso pues el natural, el que es de color natural, el color piel? Pues me lo he cogido para eso, para la niña de agua, si lo consigo os lo enseñaré. ¿Veis? Es color pastel, es muy clarito. Es súper cremoso. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis. Es súper cremoso. Es lápiz de lápiz. Bueno, pues lo vi y me llamó mucho, me hubiera traído 3 o 4, pero es que cuando fui a pagarlo y me pidieron casi 7 euros por un lápiz, se me quedó una cara tonta. ¿En serio? ¿7 euros un lápiz? Que además ni es retráctil ni nada, que tienes que sacarle punta. Pues ya os digo, yo me hubiera traído, pues yo qué sé, pues casi todos los colores, porque es que el rosa era una pasada, el amarillo una pasada, pero claro, al precio que me pidieron, pues qué queréis que os diga, me traje uno de muestra. Me traje uno de muestra y punto. Y hasta además yo nada más que había ido por la brocha, o sea que... Bueno, y luego pues me pasé a Sephora. Ya os dije en un vídeo, no hace mucho, que a mí Sephora me encanta. Lo que no me encanta es lo cariñosa que es. Entonces, como es muy cariñosa, pues bueno, vamos a... Pero vamos, que fui a Sephora y me estuve dando una vueltecita. Más que nada que... Veré, el iluminador que hoy lo llevo puesto de Charlotte Tilbury, me lo han regalado, pero me dieron el dinero para que yo me comprara lo que yo me quisiera. Entonces yo me compré el iluminador y fui a comprarme el iluminador, pero ya que estaba allí, pues cuando ya iba a pagar, pues eso, ¿no? Te pasas por ahí, o sea, cuando vas a pagar hay una sección que es de cositas pequeñitas que ven, o sea, de mini, ¿no? de tallaje mini, que bueno, pues es más económico y tal, y bueno, pues yo me pasé por ahí.
y estaba esta paletita de Zoeva. Yo no tengo ninguna paleta de Zoeva, ninguna, ninguna. Sé que es muy buena, que la marca Zoeva es muy buena, que tiene mucha calidad, que, pero no tengo ninguna. Mira, no había salido yo a esto para comprarme ninguna paleta. Y siempre he querido comprar, hay dos, o sea, está la caramel no sé qué y esta, que es la Coco Blend. Y aquí pone wire, o sea, de viaje, ¿vale? Es una paletita de viaje chiquitita. Y bueno, estaban las dos y le dije a mi hija, no sé cuál coger, una u otra. Pero bueno, dice mi hija, pues la que quieras. Y cerré los ojos, si la saco la enseño, ¿eh? Oh. Cierra los ojos y coge una, y cogí esta. Mira, es súper pequeñita. Pero es que, la verdad, ya os digo, las tres de arriba son mate, las tres de abajo son satinadas. Aunque sea tan pequeñita, aunque la veáis así de pequeñita, de verdad que te puedes hacer unos looks increíbles con ella. Porque tiene, mira, tiene para sellar, tiene para la oscuridad de la cuenca final, y luego pues para darte brillito, o sea, tiene muchas posibilidades esta paletita, aunque la veáis tan pequeña. Me la cogí pues eso, porque no tengo ninguna paleta de Zoeva y todo el mundo habla muy bien de esta marca. Y bueno, luego me asusté un poquito cuando me dijeron el precio, pero bueno, a ver, si encuentro el título lo digo. Sí, lo tengo aquí, 16,99. La paletita vale 16,99, que vale la grande. Bueno, me quedé un poquito, pero bueno, ya la probaremos y ya veremos qué tal sale la paletita. Llegando ahí a la caja, mi hija se fijó en este paquetito, que se pensaban que eran toallitas, pero no son toallitas, son mascarillas, vienen de un minuto, o sea, mascarillas de tisú, un minuto, vienen 14 mascarillas y estaban de promoción, a 2 euros el paquete, valía 10, pero nos explicó la chica de Sephora que le van a cambiar el packaging, entonces estaban sacándolas y la tenían, bueno, la oferta eran 3 paquetes, 2 euros. ¡Ay, que te lías, Pepita! 3 paquetes, 6 euros. A 2 euros el paquete, ¿vale? Cuando su precio de uno solo son 9,99. Entonces cogí la oferta, los otros paquetes se lo di a mi hija y yo me quedé con este. Ya os digo, flor de loto, o sea, de flor de loto y si no te pones las gafas no ves, Pepita. O sea que no, que ves menos con gato y eso ya lo sabemos. ¿Y para qué te vas a hacer la...? A ver si encuentro... Ah, hidratantes, eso es lo que yo buscaba. Son hidratantes, ¿vale? Son mascarillas hidratantes, vienen 14 de tisú. Pero claro, nos pareció el paquete, son toallitas desmaquillantes. No, mascarillas. Y bueno, compré el iluminador, compré la paletita y compré las mascarillas, que no me salía. La chica cuando pasé por caja me dijo que tenía un descuento, porque yo tengo la tarjeta de Sephora, tenía un descuento y me hicieron el 25% de descuento y fueron pues 6 euros menos. 6 euros menos. Me salió todo pues eso, 6 euros más baratito, ¿vale? Y luego la chica se portó, ¡guau! Eso es la persona, ¿eh? O sea, tú te puedes encontrar una persona súper agradable que te haga muy buenos regalos y te puedes encontrar, pues, la típica que te da la muestra de colonia y gracias. A mí no fue el caso, me dio esta cremita de manos de la marca Sephora, de sandía, ¿vale? No es muy grande, pero oye, para la 30 mililitros. Pero para el bolso viene muy bien, esta cremita de manos. Me dio esta cremita de manos y luego me dio, que aquí aluciné, me dio esta cremita de vitamina C de Pizzi. Dice, toma para que pruebes la marca. Aunque, otro mosquito. A mí la marca, yo uso el tónico glicólico de Pizzi y me gusta bastante. Y quería probar varias cosas y la chica me dio pues esta muestra que es de 5... ¿Trae 5? No, 15. 15 mililitros de Pixi, ¿vale? Y la típica
la típica colonia, ¿vale? Me dio esas tres muestras, pero la cosa es que me dio para mí y para mi hija, ¿eh? Nos dio para las dos. Y eso fue en Sephora. Y ya llegamos a... Primor. Mirad, llevaba sin ir a Primor físico, yo qué sé, pues casi desde que empezamos con la pandemia. Y cuando entré, es que parecía que estaba en el cielo. Oye, yo me recorrí, tiene tres plantas, el de la calle Pelayo, y me recorrí las tres plantas a paso lento, de procesión. Ay, cómo disfruté estar en tienda física Primor. Sé que no me vais a ver, porque Primor no me ve a mí. Pero si hay alguien que me ve que le puede decir algo, necesito un Primor aquí en Badalona, por favor. Es que no, cuando no me deja salir de Badalona no puedo ir a Primor. Por favor, necesito una tienda. Que me arruinaría, ¿eh? Pero necesito una tienda. Bueno, vamos a ver qué hemos comprado en Primor. Esto me encanta. O sea, maquillaje de labios, maquillaje de ojos, maquillaje de rostro. Ahora, ¿cómo distingues tú lo que has comprado? ¿Eh? Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a empezar. Compré este gel de manos para llevar enganchado en el bolso. Lo compré por el mosquetón, sobre todo. Es de Friends, ¿vale? Con olor a limón, ¿vale? Y bueno, esto más que nada se lo he comprado a mi hijo porque él tenía dos y los ha perdido. Entonces, bueno, pues le compré este. Y ahora no me acuerdo, a ver si lo consigo, si lo consigo. No sé si fueron, sí, 2,99, porque es de marquita, pero bueno, que a mí lo que me era el moquetón para que se lo pueda enganchar en la cartera, ¿vale? Pues 2,99. Me cogí esta mascarilla de pies que Luchitadi, Lourdes, la recomendó mucho y dicen que va muy bien para hidratarte los pies y tal. A ver, si tengo suerte... Que no tengo suerte, porque es que aquí pone 2,29. ¿Veis? Aquí tengo suerte y pone el precio, 2,29. Bueno, pues Luchi la recomendó mucho, es para hidratarme los pies. Yo tengo sobre todo los talones muy secos y me cogí esta para los pies. En la página web de tanto de Primor como de Maquillale hace tiempo que ya no sale la Skin Fresh de W7. Esta base de maquillaje la tengo y es... mi favorita, es que es mi favorita, de verdad, es, bueno, tiene las tres B, buena, bonita y barata, ¿vale? Y entonces allí sí que estaba, y mi tono, era la última que quedaba de mi tono, entonces la he cogido, pero no para usarla ahora, sino para tenerla de repuesto cuando se me acabe la que tengo. Su precio, pues me parece que son, sí, 2,99, vosotros sabéis lo buena que es esta base de maquillaje. 2,99. En la página web ya no está. Está solo, o sea, yo la vi en tienda física y pensé, pues me la llevo y ya la tengo de repuesto. Cuando se me acabe la que tenga, ya tengo esta. Me cogí esta esponjita de You Are the Princess. Pone que es de Ghana. A mí me gusta mucho la que es de mármol, ¿vale? Esta que es amarmolada. Tengo, no sé si tengo por aquí alguna. Este es el Rims. Ya sabéis, ¿no? Hoy, sí que tengo. A mí me gusta mucho esta, que es de You Are the Princess, es de la misma marca. Esta vale 2,99 y me gusta mucho esta esponja. Y bueno, vi esta que ponía que es vegana, elaborada con el 70% de materiales naturales. Me llamó bastante la atención, es de You Are the Princess, ya os digo. Y su precio, pues este sí que es verdad que ya... Aquí tenemos un problema, ¿me entendéis, no? Porque claro, varios, me parece que es 1,99. Sí, me parece que me costó 1,99. 1,99, ¿vale? ¡Ay, sí! Si está el precio aquí, ¡qué tonta! Es que de verdad. Está aquí, 1,99. La otra vale 2,99. A ver qué tal sale esta. La otra me encanta, ¿eh? O sea, por marca, la otra me encanta. Por suerte, otra cosa que siempre está agotada en la página web y que en tienda física sí estaba, es el lápiz de cejas Stroke of Genius de W7, vale 1,99. Y bueno, pues es como, o sea,
es como los que a mí me gustan. Primero, mina pequeñita, retráctil, con bupillón. Y bueno, tanto ratulina como Leti de My Crazy My Cup la recomiendan mucho y tenía ganas de probarlo, pero es que en web nunca está, no está. Y allí sí que estaba y además estaba mi color, que es el Dark Brown, y me traje uno con 99. También me cogí este gel de manos de la compañía The Fruit and Company, de olor a coco. ¡Uf! Que huele a coco. O sea, a mí es que el olor a coco me súper encanta. Y es un botecito pequeñito de gel hidroalcohólico, de este que ahora tenemos que tener a todos momentos. Su precio 1,25. 1,25 me pareció muy mono. Y sobre todo eso, el olor a coco. Hay varios olores, pero yo el de coco me encanta. Os voy a decir una cosa. Por Facebook y así por Instagram también, me meten mucho por los ojos la tienda de Primaprix. Y yo fui el otro, tengo una, pero no aquí en Badalona, sino en la ciudad al lado. Y fui con mi hija, pues hoy a chafardear, a ver qué tal era esa tienda tan famosa, que todo el mundo decía que es muy barata. Mira, yo me quedé helada, porque las cosas que yo iba a mirar, pues estaban más caras. Y entre ellos estaba esto, este mismo bote que a mí me costó 1,25 en Primor, en Primaprix está a 1,50. Son 25 céntimos de diferencia en esto, ¿vale? Pues bueno, me compré el gel de manos, que me gusta. Y también me compré otro labial de los Rouge Velvet In de Bourjois. El otro día una Primor, ahora no me acuerdo de tu nombre, me vas a perdonar, me preguntó que si tenía más colores, porque os enseñé que me había maquillado con el que tengo. Bueno, pues solamente tengo aquel y este. Estos labiales la verdad es que me gustan mucho, pero todos los tonos se parecen bastante. Y entonces, pues bueno, me cogí este, que es este color. Es pues eso, es un rosa quemadito, tirando a marroncito. Y bueno, me gusta mucho, o sea, el que tengo me gusta bastante. Este es el número 25, el otro es el número 15. Y me gustan mucho estos labiales. Su precio, 9,95. Son un poquito caros, pero bueno, no están mal. ¿Vale? Ya tengo otro. Y bueno, pues cuando ya estaba para la caja, porque, bueno, pues la verdad, tengo muchas cosas y no había nada que me había llamado más la atención. Cuando ya me iba para la caja, llevo mucho tiempo detrás de una paleta que ha sacado Gotti Makeup. Si no la seguís, si queréis ver maquillajes espectaculares, es guapísima, de verdad. Se llama Esther, es maquilladora y saca unos maquillajes impresionantes. Ella, junto a Álvaro, que es otro youtuber, que tiene la marca Crash Cosmetics, han sacado una paleta y yo llevaba, pues desde que la han sacado, o sea, yo estaba detrás de la paleta, desde que la han sacado, yo detrás de la paleta nunca estaba ni en Primor, ni en la página web de Crash Cosmetics, ni siempre estaba agotada. Y cuando ya iba por la caja, había un stand allí, ni más chulo, allí estaba esperándome la paleta, que estaba esperándome, era la última, no había más, estaba esperándome esta preciosidad, que se llama, pues eso, ese nombre que estáis viendo, tan bonito. Es una paleta de 10 sombras hiperpigmentadas, o sea, aquí lo veis, Gotti Makeup and Classic Cosmetics. Mira, o sea, aquí es que aquí hay unos labios pintados, unos ojos. Es que es una preciosidad de paleta. Y claro, ¿cómo no me iba a traer semejante maravilla? Mirad qué godets más grandes. Mirad qué amarillo, qué rosa, qué rojo. Pues nada, vamos a meterle deditos. Amarillo, rosa, rojo, azul.
que me traía loca esta paleta desde que se la vi a Esther, a Goti. Ella se hizo unos maquillajes impresionantes con ella. Pues nada, allí que la vi, allí que la cogí, allí que me la traje. Aquí. Me costó 19,99. ¿Vale? 19,99. No quiero mentir, ¿eh? No digáis, no, 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 no. Ah, no, cuatro papelico, ala. Es que eres la leche, Pepita. Lo pierdes todo. 19,95. Vale. Pues esta es la paleta. Es grandota, no es pequeña. Ya habéis visto los godets. Ya habéis visto la pigmentación. Y pues por probar algo más de la marca, me traje un labial. The Queen's Finish o algo así. Me traje. ¡Ay! Lo he abierto todo menos el labial. Bueno, es igual. Rompo la caja. El empaque me recuerda a los de NARS, ¿vale? No digo que sean iguales, digo que me recuerdan a los de la marca NARS. El empaque, ya lo veis, ahí pone Crash. Y estuve buscando, pues, porque no había probadores, no había nada, estuve buscando un tono de los que a mí me suele, sí, acerté, me suelen gustar. ¿Veis? Es este así, rosita. No, no, no muy fuerte, sino rosita rojizo. Pues sí, es líquido, es mate. Y fijo, pues ahora lo diré cuando se seque. ¿Vale? El labial me costó, no quiero mentiros tampoco, 12,95. El labial me costó 12,95, pero nada más solamente el envase ya me recordó. Uy, me sabe mal mancharme. El envase ya me recordó a los de NARS y bueno, me gustó bastante y pensé, bueno, pues me lo llevo. Había muchísimos tonos, más oscuros, más. Yo me guié un poquito por el color de la caja, porque no había probadores ni había nada, ¿vale? Entonces ya os digo, si se seca, os diré, bueno, os lo pondré por aquí si es fijo y no transfiere, pero ya me diréis. Los colores tan bonitos. Eso, vamos a ver. Oye, Pepita, no te enrolles y enséñanoslo todos. Es que eres la leche. Vamos a los de arriba. Y el morado. Te has dejado el morado, tía. Es que eres. Bueno, el otro no hace falta. El blanco no hace falta, ¿vale? Ahí los tenéis. Mírate el morado. Es una preciosidad, los godets son muy grandes, están muy bien. Es cruelty free y vegano. O sea, lo tiene todo. Y si Esther la recomienda, Pepi la compra. Aquí la tenéis. Bueno, primores, pues hasta aquí mis compras. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que es así un cúmulo de bastantes cosas, aunque lo principal era primor. Pues nada, primores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sobre todo que os entretenga, que es lo que a mí más me gusta entretener. Yo me estaría aquí horas y horas y horas y horas y horas hablando con vosotras. Es que de verdad que me gustaría hablar horas y horas y horas y horas con vosotras. Pero, pues no puede ser, ¿no? Hay que tener un poquito de control. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya divertido. Ya sabéis que tenéis que comentar con todo el mundo, con tu tía, con tu prima, con la abuela, con la bisabuela, con la vecina, con todo el mundo, con la compañera de trabajo, con todo el mundo, para que esta familia siga creciendo. Un millón de besos a mis primores, bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos y hasta el próximo vídeo.